saboreando, saboreando la cocina de Jake el Sabor. Saboreando, saboreando, oh, 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 en la cocina de Jake el Sabor. En la cocina de Jake. Sí, buenas tardes, no estoy aquí. Bueno, sí estoy aquí, pero bueno, como estoy en todas partes en este verano, me invitaron aquí, a este lugar, a la cocina de Jake. Ven, pasa si ahí me tienen en mente aquí. Yo tengo a ustedes en la mente y a ustedes a mí también. Bueno, sí, efectivamente. Y a ustedes, ya tenemos aquí a una persona que de verdad admiro muchísimo por su talento, su carisma en esta telenovela, ¿verdad? Que patina. ¿Cómo es? Patina, pero no resbale. Pero no resbale. Sí, aquí en el verano tú sabes que hay una tendencia a resbalar con cualquier cosa porque hay mucho calor. Entonces la gente se echa agua, se echa cosas encima, pero no. Todo control. Mira lo que te tengo aquí. Bueno, Karina y Rebeca, ya ven, aquí vamos a hacer algo refrescante que se los recomiendo a ustedes y a todos los amigos para este verano. ¿Cómo se llama esta receta? Bueno, a ver, esto es un tinto de verano y las personas lo conocen muchísimo, tiene muchísimas variantes. Y bueno, como mismo me tienen en mente ustedes, yo también tengo en mente siempre esta bebida porque realmente es muy refrescante y muy atractiva y se puede hacer fácilmente. O sea, cualquier vino de mesa, un vino de mesa tinto, un ciego montero, un refresco de limón, limón natural también puede ser, o agua gaseada también puede ser, hielo, un poquito de azúcar si quieres, bueno, depende del gusto, y ya se prepara rápidamente, no tiene muchísima... ¿Te traigo el azúcar? Sí, por favor. Ah, ¿yo vale. puedo empezar? Sí, ya, cuando guste. Bueno. Saboreando, saboreando la cocina de Jake el Sabor. Saboreando, saboreando, oh, 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 en la cocina de Jake el Saboreando. En casa a menudo cocinas. Sí, pero realmente lo que más me gusta, lo que se ha hecho popular entre mis amigos, la familia, son las paellas. Las paellas. Sí, las paellas, las hago al carbón, tengo mis paelleras. ¿Y cuál es tu comida preferida? Las paellas. Las paellas. O sea, me gustan las paellas valencianas, con conejo, pollo, costilla de cerdo, garrafón, una serie de cosas. Algunas veces tenemos que ajustarnos a como esté. O sea, digamos, hasta un arroz amarillo tranquilamente me resulta súper atractivo. Es de las comidas que más me gusta hacer. Me encantan los arroces, me encantan. Sí. ¿Ves? Mira, 3 cucharadas de azúcar. Sí. Y bueno, limón al gusto. Este limón es natural, pero también se puede hacer de... Es una maravilla, desde que pruebes esto. Sí. Se puede hacer también de las cajitas. También, de acuerdo a lo que tengas en casa, te digo, lo más importante es la mezcla del vino, que es muy caliente, y se llama justamente tinto de verano por eso, porque cuando le pones refresco gaseado, refresca, y ya ese calor que tiene el vino, que es típico también de cuando hay frío o algo así, o sea, cambia la temperatura y lo puedes tomar. Qué rico. Bueno, yo les propongo hacer una pequeña pausa para seguir aquí, en Lo Tenemos en Mente. Saboreando, saboreando la cocina de Jake el Sabor. Qué rico, ¿eh? Viste. Igual tienes calor porque hay calor. O sea, no hay que exagerar, pero no es menos cierto que es refrescante, ¿verdad? Sí, amigos, de verdad que les digo que esta bebida vale la pena hacerla, ¿eh? Eso yo lo tomo en casa de un amigo. Por ejemplo, en casa de Alejandro, siempre tiene tinto de verano. Y si quieres un tinto de verano, y realmente también uno empieza a ponerle un poco de sí, ¿no? A veces le pones más limón, menos limón, más azúcar, y así como quieras. Es una bebida internacional, la gente la conoce mucho. Bueno, vamos a saludar a algunos amigos que se han comunicado, quiero que me ayudes. Ay, sí. Como es el caso de Adrián Lazo, de Villa Clara, a Mari Socorro, del Vedado, a Zureidis Rodríguez, del Reparto Sevillano. Ah, bueno, aquí tengo Caridad Maure, del Auto. Al doctor Ismael Bosa de Matanza y a Liuska Mora Beltrán de Guantánamo. Y mira, voy a aprovechar este momento para todas las personas que me escriben por correo, no electrónico, sino por correo, por carta, que me llegan a mi casa, que nunca tengo todo el tiempo del mundo para responderle, pero quiero aprovechar este momento para decirles que les mando un saludo y que, bueno, gracias por la gentileza de mandarme cartas al buzón. Gracias. Hablar un poquito de lo que estás haciendo. Este personaje en la telenovela ha marcado muchísimo, de verdad, de todo corazón te felicito. Gracias. Te admiro muchísimo
tanto en otras telenovelas, en Tras la Huella. ¿Puedes hablarnos un poquito? Bueno, a ver, sí, es un trabajo que ya está al aire hace un tiempo y, bueno, posiblemente ya esté terminando la primera temporada, empiece la segunda temporada. Tengo muchas satisfacciones de ese personaje, también muchos sufrimientos, por supuesto, como casi todos los trabajos, pero ahorita he comentado lo importante que era el reconocimiento y yo digo que el reconocimiento más importante es el de la gente, es el de la gente que se identifica con el trabajo de uno y bueno, las oportunidades que uno tiene para poder decirle a la gente gracias, que es la televisión de alguna manera, ¿no? Que es lo que llega a ellos. Bueno, te felicito de verdad. Gracias. ¿Un proyecto que tenga? Bueno, sí, estoy con este proyecto musical que está saliendo en pantalla que se llama Ecos de Mujer. Estoy empezando una película a finales de año, de la que no quiero decir nada todavía. Ha estado el estreno de la película Avan Station de Ian Padrón. Y bueno, esperando también el estreno de la película Juan de los Muertos, justamente de Alejandro Bruguet. Así que bueno, proyectos hay. Hay proyectos. Sí. Bueno, sé que tienes una pregunta. Ah, no, una pregunta, sí, en este espacio la gente hace una pregunta. ¿Cuáles son, digamos, las propiedades más importantes del limón? ¿Cuántos tipos de limón hay? Pueden llamar al número que aparece en pantalla y dar la respuesta. ¿Puedes reiterar la pregunta? La pregunta es cuántas propiedades tiene el limón y a lo mejor cuántas especies tenemos aquí, por ejemplo. Bueno, ya saben, yo te doy las gracias, de verdad. No, gracias. Pero a ti. Antes de despedirnos, te quiero dar un presente, cortesía de la artesana Jacqueline Ricardo, que hizo esto para ti, esta pieza. ¡Ay, qué bueno! Así no se me pierden las llaves. Y esto también, que es cortesía de Elsa. Bueno, aquí voy a tomar notas. Y entonces, amigos, a ustedes les recuerdo, como siempre, que aquí en la cocina de Jaker, el que no sabe, aquí aprende. Saboreando, saboreando, la cocina de Jaker Sabor.